Hola amigos, los saludo desde la sede de posgrados de la Universidad Simón Bolívar en un nuevo capítulo de Mérito Empresarial. Hoy estaremos hablando de los programas sociales de la Fundación Promigas, de la reforma tributaria y de la inteligencia artificial que se utiliza en el sector salud. Bienvenidos. Iniciamos con una muy buena noticia. La Fundación Promigas ha destinado 50 mil millones de pesos para apoyar a 11 mil familias en materia de educación y empleo en todo el país. La compañía Promigas anunció un nuevo modelo de gestión a través de su fundación, por medio del cual se ha definido un plan de inversión social estratégica por 50 mil millones de pesos, con el que se busca contribuir de manera significativa a la reactivación económica del país con una visión regional e integradora. En nuestra búsqueda permanente de avanzar, innovar y ampliar horizontes, hemos escuchado y atendido las necesidades de las comunidades y los entornos donde operamos, incorporándolas a nuestro nuevo modelo de gestión para el desarrollo sostenible. Por eso, en medio del momento histórico que vivimos, trazamos un nuevo plan estratégico para la Fundación Promigas, alineado a nuestra visión integral sostenible que nos permite unir fuerzas desde las regiones para lograr un mayor impacto y trascender fronteras. La nueva Fundación Promigas pondrá en marcha más de 25 proyectos sociales dirigidos a diferentes grupos de la población en sus comunidades de influencia, contribuyendo con oportunidades de educación y empleo, generando equidad social y permitiendo que los beneficiados puedan tener una mejor calidad de vida. Estaremos en el 40% del territorio nacional, 12 departamentos y, por supuesto, también en Perú, mucho más cerca de nuestras comunidades, trabajando por el desarrollo sostenible a través de dos ejes de acción: la educación para el empleo y la sostenibilidad y los proyectos productivos sostenibles, estando siempre del lado de nuestras comunidades. Estaremos más cerca de nuestros jóvenes, siempre apoyando la conservación y la importancia que merece el medio ambiente, aportando siempre un factor de innovación a nuestros procesos y, por supuesto, que fomentando la participación ciudadana. La Fundación beneficiará a 11.000 familias que representan más de 40.000 personas impactadas, con nuevas oportunidades de empleo para 8.000 jóvenes y apoyo a las mujeres. Además, serán apoyados 350 emprendimientos y el desarrollo económico de 2.650 familias campesinas. Y a los empresarios del Atlántico, tomen nota, porque la Cámara de Comercio de Barranquilla tiene a su disposición un programa muy completo de apoyo al empresario. Con el objetivo de impulsar con buenas prácticas la recuperación económica del Departamento del Atlántico, la Cámara de Comercio de Barranquilla ha puesto a disposición del sector empresarial una amplia oferta de programas por medio de los cuales brindan acompañamiento en la transformación de los negocios, mejorando su eficiencia y generando valor para sus clientes. Es muy importante que los empresarios estén pendientes de la página www.camarabac.org.co, porque tenemos muchas convocatorias que se están abriendo en estas semanas. Tenemos 180 cupos para cursos con la plataforma Creana para aumentar las ventas, comercio digital, marketing digital, transformación digital. 180 cupos disponibles. Fábricas de productividad es un programa que ayuda a las empresas a aumentar la productividad, reducir costos de energía, aumentar la calidad, en mejorar en temas de logística. Vamos a abrir 90 cupos para que se inscriban. Así como ese, tenemos otros programas para microempresas, para ayudarlos a mejorar sus finanzas, su contabilidad, mejorar sus ventas. En alianza con la Universidad Minuto de Dios vamos a tener 500 cupos para ayudar a estas empresas a mejorar. Tenemos, así como estos, muchos programas más, y por eso es importante que los empresarios entren a nuestra página y estén muy pendientes de estas convocatorias. Las diferentes convocatorias vigentes son una gran oportunidad para que empresarios y emprendedores potencialicen sus ideas de negocio y descubran nuevas dinámicas de generar ingresos y dar paso a la creación de nuevos empleos. Hemos invitado a un experto para que explique las implicaciones que tiene la reforma tributaria, cómo impacta el sector productivo y también el bolsillo de la gente. La nueva reforma tributaria planteada por el Gobierno Nacional pone en un papel protagónico al sector empresarial, que será el principal aportante de recursos. A partir del 2022 entrará en vigencia un aumento en la tarifa de renta para las compañías que va a permitir el recaudo de 10 billones de pesos de los 15,2 que se necesitan. Para muchos analistas, el aumento del impuesto de renta corporativa al 35% puede generar una caída en las utilidades, que a su vez puede producir una afectación negativa en la inversión.
En mi caso particular, pienso que el efecto sobre las inversiones será marginal, ya que las empresas tratarán de expandirse para recuperar los niveles que presentaban antes de la pandemia. En lo que tiene que ver con las MIPYMES, la medida de ampliación del régimen simple de 80.000 VT a 100.000 VT permite que un mayor número de estos negocios, micros y pequeñas empresas, puedan pagar con una sola declaración hasta 6 impuestos, con tarifas que oscilan entre el 1.8% y el 14.5%. Es importante mencionar que la Ley de Inversión Social incluye también puntos a favor de las familias menos beneficiadas del país y poblaciones vulnerables, con diferentes iniciativas enfocadas a brindar oportunidades para mejorar su calidad de vida. Con esta nueva reforma se extiende el apoyo que brinda el programa de ingreso solidario, que llegará a 4.1 millones de hogares con una renta básica de 160 mil pesos mensuales. Con esto se proyecta regresar a los niveles de pobreza extrema que se tenían antes de la pandemia. Con la ampliación del PAEF, igualmente se protegerán más de 400.000 empleos por mes. El gobierno ha manifestado en que el bolsillo de la clase media y baja de Colombia no será tocado, pues la proyección es que al menos el 60% de los recursos que se necesitan sean aportados por parte del sector empresarial. Nos vamos a unos importantes mensajes al regreso. Un caso de éxito, el de la Clínica Oftalmológica del Caribe, que 3 veces ha merecido el premio al mérito empresarial y que está innovando en el tema de la inteligencia artificial. Ya regresamos. Apenas llegaron las vacunas, dijimos, esta es nuestra oportunidad. Tocamos la puerta de algunos amigos, entre esos el secretario de Salud. Le propusimos que la ciudad necesitaba esquemas de vacunación masivos, diferentes. Miramos algunos modelos como los que estaban en Estados Unidos a través de autoservicio y los implementamos con el acompañamiento de la Secretaría de Salud, de la Alcaldía, de algunas EPS que nos estuvieron también dando su confianza. Logramos abrir el primer autoservicio o el primer drive-thru de vacunación que se abrió en Colombia en ese momento. En Tecnoglass, Allusions y Energía Solar, ES Windows, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. Tecnoglass, Allusions y Energía Solar, ES Windows, el poder de la calidad. Amigos de Mérito Empresarial, la pandemia ha generado aprendizajes, oportunidades y retos para las empresas. Y una empresa que ha sido líder en este proceso es la Clínica Oftalmológica del Caribe, creada hace más de 35 años por un gran líder como es el Dr. Luis Escap, que está con nosotros, el gerente general de la clínica, el Dr. Jorge Martínez, con quien hemos conversado varias veces, pero no en tiempos de, podríamos decir, de pospandemia. Ha sido un reto que ustedes han asumido con liderazgo y con resultados. Qué bueno poder conversar de nuevo con usted. Hola Martín, gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Complacido de compartir con toda tu audiencia cualquier tipo de información que pueda ser útil para que otras personas también entren en esta misma línea de estar constantemente relacionados con procesos de innovación. Bueno, entre los retos que definió la clínica fue apostarle a el proceso de vacunación, que era una gran necesidad que había. Innovando ustedes, ¿cuántas vacunas han logrado y cómo fue todo ese proceso? Con corte a 30 de septiembre llevamos un poco más de 200.000 vacunas colocadas y fue todo un reto que surgió. Cuando empezó el COVID, siempre pensamos que teníamos que buscar la forma de ayudar a las diferentes instituciones de salud a salir adelante en todo este proceso. Cuando nuestro presidente cae en cama y estuvo a punto de tener un desenlace trágico, aún más comprometidos nos sentimos. Apenas llegaron las vacunas, dijimos, esta es nuestra oportunidad. Tocamos la puerta de algunos amigos, entre esos el secretario de Salud. Le propusimos que la ciudad necesitaba esquemas de vacunación masivos, diferentes. Miramos algunos modelos como los que estaban en Estados Unidos a través de autoservicio y los implementamos con el acompañamiento
de la Secretaría de Salud, de la Alcaldía, de algunas EPS que nos estuvieron también dando su confianza, logramos abrir el primer autoservicio o el primer drive-thru de vacunación que se abrió en Colombia en ese momento. Y lo mejor fue que lo abrimos en pleno tercer pico, cuando las expectativas y cuando los ánimos estaban más por el suelo. Este drive-thru llegó a Barranquilla como una luz de esperanza de que las cosas iban a empezar a mejorar como están hoy en día. Bueno, la innovación ha sido sin duda un gran reto de la Clínica Oftalmológica del Caribe. Desde su primer momento, por algo han logrado 3 reconocimientos en el Premio al Mérito Empresarial y siguen innovación, ahora reciente, un proyecto de valoración de retina para telemedicina que tendrá muchísimo impacto en población de niños particularmente. Cuénteme un poco de eso. Sí, a nosotros nos encanta ganarnos los premios Mérito Empresarial, pero más allá de ganarnos los premios, hacemos innovación con miras a ayudar a que toda nuestra comunidad nacional e internacional reciba algún beneficio. Resulta que hay una enfermedad llamada la retinopatía de la prematuridad, que es una enfermedad en las retinas de los bebés que nacen antes de tiempo, los prematuros en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Nosotros nos toca constantemente llegar a apoyar, atender a estos niños, y no hay tanto recurso humano especializado para valorar a tiempo tantas camas de UCI que hay en Colombia. Siendo Barranquilla una ciudad principal y hay dificultades, nos hemos preguntado siempre cómo hacen en ciudades no principales, en ciudades intermedias o en municipios donde rara vez llega un oftalmólogo. Teniendo eso como problema, nos dimos cuenta que podíamos hacerlo a través de telemedicina. Y estamos en conjunto con el Laboratorio Macondolat de la Universidad Simón Bolívar desarrollando un dispositivo que permitirá que la enfermera de la UCI neonatal tome una imagen con un esquema de inteligencia artificial. Esa imagen dirá si el bebé está sano o si está enfermo, y para aquellos bebés que están enfermos, nuestro equipo de retina entrará a hacer las intervenciones correspondientes. El compromiso es que apenas esto empiece a funcionar en Colombia y en Latinoamérica, tengamos 0 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad. Qué importante. Además, desarrollado en plena pandemia. ¿Tienen ustedes aquí en esta área donde estamos un equipo permanentemente en innovación y desarrollo? Así es, Martín. En esta área donde estamos sentados hoy en día es donde se concentra todo el desarrollo tecnológico de nuestra organización. Estamos en una empresa a la cual hemos llamado TTN, Tecnología Transformando Negocios, y la que nos ayuda a hacer todo el desarrollo de software. Hemos conseguido que la innovación y la creatividad sea transversal a todos los procesos de nuestra organización, y participan en los procesos creativos los médicos, los directivos, las secretarias, los empleados. Y como alguna vez hemos escuchado cuentos famosos de que la persona de los tintos da ideas, aquí también la persona de los tintos tiene el espacio para dar ideas innovadoras. Bueno, la inteligencia artificial, yo digo, hace parte ya de la cultura de la organización, porque este anuncio que me hacen no es el primero que ustedes están desarrollando, son varios. Así es. Esta sería nuestra tercera inteligencia artificial desarrollada en miras a resolver problemas de salud visual, pero también hemos desarrollado inteligencias artificiales que nos ayudan en procesos administrativos. La primera que desarrollamos fue Patri para interpretar campimetrías oculares, la segunda fue Sally para interpretar tomografías oculares, y esta tercera todavía no tiene nombre. El dispositivo lo hemos llamado VAR, valoración de retina por telemedicina. Pero realmente queremos que sean muchas y muchas más que nos ayuden a hacer mucho más eficiente y eficaz la prestación de servicios de salud. Si hay un ejemplo de trabajar de manera conjunta, sector privado y universidad, ha sido el caso de ustedes, porque además han desarrollado programas de residencia oftalmológica en alianza con la Universidad Simón Bolívar. ¿Cómo ha sido ese proceso? Así es, Martín. Yo siempre que me invitan a entrevistas, a conversatorios, a charlas, les digo que lo que está escrito en los libros, donde dicen que hay que construir una triada, universidad, empresa, Estado, para impactar en la sociedad, funciona, y nosotros somos una muestra de que eso se puede hacer. Por ejemplo, el proyecto VAR, del que me estabas preguntando ahorita, estamos trabajando Clínica Oftalmológica del Caribe como empresa, Universidad Simón Bolívar como el sector universitario
y el Estado, a través del Fondo de Regalías, nos generó unos recursos económicos que nos facilitaron contratar una serie de tecnologías que necesitábamos para llegar rápidamente a esto. En torno a tu pregunta, identificamos que necesitábamos generar más oftalmólogos con perfiles investigadores para poder continuar con todo este desarrollo que nosotros estamos generando. Tocamos las puertas de las directivas de la universidad, le mostramos la importancia de por qué se requería esto, fue bien recibido a raíz de los lazos de confianza que tenemos y hoy en día tenemos la primera corte de estudiantes de oftalmología de la residencia Universidad Simón Bolívar con clínica oftalmológica del Caribe y que, modestia aparte, tenemos el mejor centro de entrenamiento de Latinoamérica para futuros oftalmólogos, el cual será inaugurado el próximo miércoles, pasado mañana. Un espacio espectacular donde tenemos desde cirugía simulada, así como los oftalmólogos, perdón, como los pilotos aprenden en un simulador de vuelo, nuestros oftalmólogos aprenden en un simulador de cirugía. Además tiene espacios con laboratorios en vivo. Es una cosa de loco, estás invitado al lanzamiento para que puedas hacer tomas allá. Maravilloso, maravilloso. Doctor Jorge Martínez, ha sido un tiempo muy fuerte, este tiempo de pandemia que no termina, que nos ha planteado retos. Pero hablemos de aprendizajes. ¿Cuáles han sido los aprendizajes de este tiempo para la clínica y para ustedes también como líderes de la organización? Bueno, son muchos, ¿verdad? Son demasiados los aprendizajes como empresa, como personas. Como te decía ahorita, el solo hecho de tener a nuestro presidente en una cama con todas las preocupaciones que eso genera, nos generó un gran aprendizaje. Nos hizo aprender a no defraudar todos esos valores y todas esas líneas de progreso que él nos había enseñado. Imagínate que nosotros, nuestra población, todas son, o la mayor parte de pacientes son mayores de 50 años. Y esos fueron los primeros que dijeron no salgan. Nosotros pasamos de ser una institución de 2.500 consultas al día a pasar a 50 consultas al día. Y ante esa situación, el equipo de desarrollo que normalmente está en estas instalaciones junto con los directivos, creamos una plataforma para hacer telemedicina en 5 días. Trabajábamos 20 horas diarias y en 5 días la conseguimos y con esa plataforma, durante la época de pandemia, logramos hacer algo así como unas 60.000, 70.000 consultas virtuales que nos ayudaron a mantenernos tanto económicamente como mediáticamente activos con nuestros pacientes. Entonces, ese fue uno de los aprendizajes. Otro de los aprendizajes es empezar a trabajar un poco más en equipo. Cuando surgen todos los procesos de vacunación y empezamos a ver cómo con Secretaría de Salud y cómo con algunas aseguradoras teníamos que unirnos para que esto fuera una realidad, porque ya ahí había que pensar no en un bien particular, sino en un bien común que nos ayudara a salir adelante. Y digamos, otro aprendizaje, como para no extenderme porque nos podríamos demorar muchísimo, es cómo cuando uno ha sembrado, empieza a recoger. Pues en todo este proceso de crisis, nuestros 500 empleados solidarios, aceptando nuevos horarios, aceptando nuevas disposiciones, aceptando algunas reducciones de salario y todos preocupados para lo que es nuestra clínica oftalmológica del Caribe pudiera seguir adelante como lo hizo en todo este proceso. La clínica oftalmológica del Caribe es un caso de éxito de nuestro país, que nace en Barranquilla, que se ha consolidado, que ha logrado además 3 veces el premio al mérito empresarial. Sea la invitación también para que los amigos empresarios se preparen y proyecten sus iniciativas. Esta clínica, en donde hoy estamos, además genera el reto de dar soluciones. Por eso nos encanta esta conversación. Doctor Jorge Martínez, gracias por recibirnos. Y bueno, esperamos vernos en el premio en próximos días aquí en las redes sociales y en el canal también. Muchas gracias, Martín, por la invitación. Esperemos que la próxima conversada sea celebrando el 4º premio mérito empresarial. Y como lo digo siempre, la clínica está abierta para todos los empresarios, para todos los barranquilleros que quieran ver cómo día a día innovamos. Una de nuestras premisas es, estamos abiertos para compartir lo que hacemos, porque así nos obligan a todos los días a hacer cosas diferentes. Y a ustedes, amigos, los invitamos para que sigan ahí conectados con Mérito Empresarial. Ya regresamos con más información de su interés.
Desde Mérito Empresarial le recomendamos seguir en redes sociales el perfil de la Red de Extensión Universitaria del Nodo Caribe, en donde podrá obtener toda la información sobre el próximo encuentro que se llevará a cabo este 21 de octubre de 2 de la tarde a 6 de la tarde de manera virtual, y se estará hablando sobre los desafíos y oportunidades de la extensión universitaria y su aporte para la reactivación económica del país. Además, puedes seguir la cuenta de la Secretaría de Desarrollo Económico de Barranquilla, en donde encontrará información de los diferentes programas e iniciativas que se realizan para impulsar la reactivación comercial y empresarial de la ciudad. Y nuestra última recomendada de hoy, la cuenta del Premio al Mérito Empresarial. Allí podrá conocer sobre las diferentes categorías en las que están participando las empresas este 2021, las cuales obtendrán su reconocimiento el próximo 10 de noviembre en la ceremonia de premiación. Recuerde que si desea que su cuenta sea recomendada en nuestro programa, puede escribirnos a nuestras redes sociales y con gusto estaremos compartiendo sus iniciativas aquí en Mérito Empresarial. En Tecnoglass, Alusions y Energía Solar, ES Windows, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. Tecnoglass, Alusions y Energía Solar, ES Windows, el poder de la calidad. El Centro de Crecimiento Empresarial e Innovación Macondo Lab está acompañando a 35 emprendimientos digitales de la región Caribe que además tienen el impulso definitivo del Ministerio de las TIC. El mercado de las criptomonedas es un tema que cada vez más está generando interés en las personas. Sin embargo, la idea de invertir en el Bitcoin y otras criptodivisas requiere de pleno conocimiento y de analizar diferentes factores antes de ingresar a este negocio. En estos tiempos en los que se busca movilizar la economía a través de... Actualmente, la Universidad Simón Bolívar, a través de su Centro de Crecimiento Empresarial e Innovación, Macondo Lab, es uno de los cuatro operadores para el país de laboratorios Startup de App.com, estrategia desarrollada por Impulsa y Mintic para acompañar empresas de base tecnológica para el desarrollo y escalabilidad de sus modelos de negocio. ¿En qué consiste el programa? Es un acompañamiento que se le da a estas empresas, empresas que en estos momentos estamos acompañando son de la región Caribe, Bogotá, Caldas y Risaralda. Tenga en cuenta que invertir, ya sea en Bitcoin o en cualquier otro activo, debe ser una decisión informada basada en su perfil de riesgo, el cual se clasifica según el nivel de tolerancia. Son 35 empresas que deseamos llevar a otro nivel para buscar su reactivación económica a través de cuatro fases puntualmente. Partimos de un diagnóstico, desarrollamos unas actividades de nivelación, posteriormente diseñamos cuáles son esas estrategias para poder ser o llevar a cabo esa sostenibilidad de las empresas, y posteriormente llevamos a una implementación de estas estrategias. El programa terminará en diciembre con un evento de cierre con el cual esperamos dar a conocer cuáles son esas transformaciones e impulsar estas empresas para la reactivación económica del territorio. Y en esta reactivación que vive el país y nuestra región, qué bueno lo que sucede en el Teatro José Consuegra Higgins, que está permitiendo además el impulso de la actividad cultural en la región Caribe. Luego de más de un año de pandemia, la apertura gradual de los diferentes sectores ha permitido que cada vez más se retomen las actividades habituales en cada uno de ellos bajo el cumplimiento de protocolos de bioseguridad. En Barranquilla, el Teatro José Consuegra Higgins constituye uno de los sitios culturales más importantes y que ha puesto en evidencia cómo el desarrollo de diversos eventos en la nueva normalidad es importante para movilizar la economía del territorio. Sin duda alguna, el sector artístico y cultural ha sido el más afectado en esta pandemia, ya que fue el que tuvo pocas oportunidades de reactivarse
debido a los aislamientos preventivos. Para hacerle frente a esta situación, la Universidad Simón Bolívar, desde su centro de gestión de eventos, realizó diversas estrategias para garantizar en su principio la reserva de los eventos académicos, culturales y empresariales. Es así como hemos realizado 166 eventos a la fecha en nuestro teatro universitario y en los otros auditorios de la universidad, lo que impacta positivamente en la reactivación de este sector. La reapertura del Teatro José Consuera Higgins ha tenido en escenario conciertos de piano clásico y la gala del ballet ruso, que han tenido gran acogida por el público barranquillero, quien ha brindado su voto de confianza en el regreso a este escenario, en donde se cumplen todas las medidas de autocuidado para garantizar un disfrute seguro, por lo cual la invitación es apoyar la reactivación de estos espacios que son de gran importancia para la industria del entretenimiento, las artes y la cultura en el Caribe y el país. Y desde nuestra sede de posgrados de la Universidad Simón Bolívar, los invitamos para seguir conectados a través de nuestras redes sociales. Recuerden que las buenas noticias del emprendimiento, del desarrollo, están cada semana aquí en Mérito Empresarial.